¡Playa! Este episodio de Bluey se llama La Playa. ¡Mami, la playa! ¡Playa! ¡Playa! ¡Oh, pobre mami! Camina sola. A mamá le gusta caminar sola. ¡Oh, me pregunto por qué! ¡Playa! Voy a ir a caminar por la playa. ¿Por qué te gusta ir a caminar sola? No estoy segura. Solo lo hago. Nos vemos, pequeña sirenita. ¡Guau! ¡Mira esta caracola! ¡Guau! ¿Puedo ir con mamá? Sí, claro. Adelante. Bingo y yo esperaremos aquí. ¿En serio? ¿Mamá es la que tiene el sombrero color naranja? Sí, es ella. ¿Y puedo ir allá yo solita? Sí, desde aquí te estaré viendo. ¿Es en serio? Sí, solo no entres al mar. Ok. ¿Pero cómo vas a llegar así, sirena? Oh, sí. Tú podrás ser el rey Neptuno y me darás piernas. ¿Piernas? ¡Reales! Está un poco lejos. Pero pequeña sirena, puedes seguir las huellas de mamá. Oh, sí. Gracias, rey Neptuno. ¡Buena suerte! ¡Soy una sirena con piernas! Solo duran un día, pequeña sirena. Así que disfrútalas. Ok, lo haré. Por favor, una sirena quiere pasar. Papá, ¿podrías? Oh, está bien. Papá está lejos. Bueno, entonces... ¡Mamá! ¡Almejita! ¡La almejita hace mucha pipí! ¡Hola, amigo! ¿A dónde vas, amigo? ¡Cangrejito, cangrejito! ¡Soy la pequeña sirena con piernas de cangrejo! ¿A dónde vas, cangrejito? ¡Ok! ¡Hasta luego! ¡Oh, la silueta naranja de mamá está creciendo! ¡Mamá, tengo una caracola que mostrarte! No puede escucharme, voy a caminar. ¡Ya voy! Vivir ahí. Creo que aquí vive otra sirena. ¿Ah? Hola. ¿Podrías moverte? Necesito mostrarle esto a mi mamá. Será mejor que regrese. Creo que ya caminé mucho tiempo sola. Oh, papá es solo un punto azul. No puedo retroceder. No puedo ir hacia adelante. ¿Y ahora qué voy a hacer?
pequeña sirena, debes ser valiente. Soy una sirena que tiene piernas solo por un día. ¿Medusas? Sí, y el pelícano. Y vi muchos cangrejos. Esa es mi pequeña. Escucha esto. Oh. ¡Qué calor hace! Sí, hace mucho calor. Mamá, ¿qué vamos a hacer hoy? Nada, hasta que se hayan cepillado los dientes. Pero no quiero cepillar mis dientes, es aburrido. Las cosas aburridas también son importantes. No, no lo son. Te escuchas como tu papá. Hola, niñas. El tío Strop nos dejó usar su piscina mientras está en Bali. ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Recuerden llevar todas sus cosas! Sí, sí, tengo todo bajo control. No solo las cosas para divertirse, hablo de la bolsa con cosas. ¡Aburrida! ¡Sí, aburrida! ¡Ah! ¡Oigan! Fue genial y cool, de hecho. Este episodio de Bluey se llama La Piscina. Mamá es un poco aburrida, ¿verdad? Lo es. Mamá siempre quiere hacer muchas cosas aburridas. Así es. Papá es más divertido. Lo soy. Papá, ¿qué palabra es esta? Caca. A ver. Oh, buba cacayo. Bueno, usa tus sandalias. Pero no las traje. Ah, ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye, Bingo, ¿qué estás haciendo? Soy una jirafa y estoy comiendo hojas. ¿Alguien me puede abrir la puerta? ¿Y mi traje de baño? ¿Lo trajiste? No. ¿No hay? Papá, ¿trajiste protector solar? No lo traje. Está bien, no necesitamos protector. Sí lo necesitamos. Tendremos que estar en la sombra y ponernos los sombreros. ¿Cuáles sombreros? Oye, Bingo, mírame. ¿Puedes sacar eso, papá? No, eso la mantiene limpia, nena. ¿Me das mis salvavidas? No lo traje. ¿Qué? Ah. Deberás quedarte en las escaleras. Oh. ¿Pero no podré nadar lejos? De esa cosa espantosa. Papá, ¿crees que pueda nadar de este lado al otro lado yo sola? Sí, claro que puedes. No debes fingir que piensas que no podré. No, entonces no lo creo. Nadie puede nadar tan lejos. ¡Mira esto! ¡Ah! Oye, hija, lo siento. No puedes ir al sol. No tienes protector solar. Ah. Estarás bien. ¡Ahora a divertirse! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más abajo! ¡Ok! ¡Me están ardiendo los
los ojos. Ah, es por el cloro. ¿Trajiste gafas protectoras? No. Ah, ok. Bueno, vamos a jugar solo sobre la superficie del agua, hija. Pero quiero sumergirme y buscar juguetes. ¿Trajiste juguetes? No. Bueno, eso lo resolveremos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero mis salvavidas! Papá, ¿la sombra crecerá o se hará más pequeña? Ah, crecerá, claro. Ah, más pequeña. Estoy aburrida. Hola, aburrida. Mucho gusto. Ah, tengo hambre. Oh, hola, hambre. Ella es aburrida. Mm. Ay, público difícil. Quiero comida. Oh, sí. Es la hora del té. ¡Sí! Pero no traje comida. Ah. ¿Saben qué, niñas? Creo que ya nos vamos. ¡No! ¡No me quiero salir! Vámonos, Bingo. Pero tengo frío. Bueno, ponte tu toalla, hija. No la traje, papá. Pues sacúdete. Pero todavía no sé sacudirme. ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero salir de aquí! ¡No, no, no! ¡Nunca saldré de aquí! Oye, ayúdame con tu hermana. ¡Aquí me quiero quedar! ¡Déjame! ¡Ah! 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 ¡Papá, tengo frío! ¡Papá, me congelo! ¡Papá, tengo hambre! ¡Papá, muero de hambre! ¡Papá! 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 Ok, ¿pueden dejar de decir papá? Yo creo que papá es el aburrido y mamá es la divertida. ¡Oh, es bueno escuchar eso! ¡Mami! Miren, les traje las cosas que dejaron. ¡Sí! ¡Oh, Bubacayo! ¿O sea que las cosas aburridas también son importantes? ¡Sí! ¡Mamá trajo juguetes! Ok, ¿listas para sumergirnos? ¡Listas! No puedes alcanzarme, cosa espantosa. ¡Ja, ja! ¿Qué te estaba diciendo? Algo de un bar. ¿Clases de ballet? ¿Nosotras? No puedo jugar ahora, cariño. Hoy estoy trabajando en casa. Un segundo, solo debo tomar el ascensor. ¡Dut! Listo, regresé. ¿Esta es tuya? ¡Papá, vamos a jugar al ascensor! Ya les dije, niñas, no tengo tiempo de jugar hoy. Tengo mucho trabajo. ¡Dut! ¡Encontré otra! Lo siento, niñas. Tengo mucho trabajo. Dude. Así que no puedo jugar al ascensor. ¿Qué estás jugando, papá? Este episodio de Bluey se llama Pelota de Yoga. ¡Ahora, Bingo! ¡Oigan! ¡Ni siquiera lo piensen! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Empuja! ¡Las tengo! ¿Por qué te sientas en esta pelota grande y verde? Porque me lastimé la espalda cambiando sus pañales. Boing, 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 boing. Yo también quiero, papá. Boing, 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 boing. Bueno, ya me voy. Tengo que trabajar. ¡No, todavía no! ¿Bluey? Entonces, Morphy Desorden dijo, ¿te gustaría una malteada de banana? ¡Ay, Pelotina, tienes que dormir! Debes estar muy cansada.
porque papá ha estado sentado en ti todo el día. Pelotina, ¿cuál tatuaje me pongo? ¿Te gusta el arco iris? ¿El unicornio? Pues no sé, Bingo. Me llamo Larn. Bueno, Larn, la verdad, yo creo que deberías... ¡Ahí está! ¡Fuera! ¿Jugamos a la silla de entregas? No. ¡Ay, por favor! ¡Ay, no hagas esa cara! Ah, está bien. ¡Sí, Bingo! ¡Silla de entregas! Con esa carita no puedo negarme. Ahora necesito entregar dos paquetes. Pero primero necesito estamparlas. Estampa, estampa. Bien, ahora tengo que entregar esto a... veamos. ¡Ah! Mogadishu. Bueno, aquí está un paquete. ¡Oh, es frágil! Bueno, entonces tendré cuidado. Y aquí está el segundo paquete. Listo, entrega completada. Ahora regresaré a trabajar. ¡Ay, por favor! ¡Otra vez! ¿No? ¿Jugamos ese juego en el que corremos y tú cantas? Así, na-na-na-na. Y haces rodar la pelota para que nosotras saltemos. No, a los cazadores. ¡Sí, cazadores! ¡Cazadores! Está bien, pero que sea rápido. ¡Yuhu! No, tan rápido, por favor. Quiero jugar así de mucho. Bueno, juguemos. ¡Yuhu! ¿Listas? ¡Sí! Bueno, ¡vamos! Bueno, se terminó el juego. Tengo que trabajar. No pasa nada, cariño. Hola, Bingo. Oh, ¿qué te pasa? Papi está jugando muy brusco conmigo. Sí. A veces es un poco brusco, ¿es verdad? Sí. ¿Ladraste como niña grande? No. Porque yo no sé ladrar como niña grande. ¿En serio? Muéstrame. Oh, así está bien. Solo más fuerte. ¡Fuerte! ¡Oh! Ahí está. Ven. Vamos a hablar con tu papá. ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasa? ¡Estás en problemas! Nadie está en problemas. Bingo tiene algo que le gustaría decirle a papá, eso es todo. A veces eres muy brusco conmigo, papá. Oh, Bingo, ¿de verdad? Oh, lo siento, nena. No me di cuenta. Creo que a veces olvido que eres más pequeña que tu hermana. Tengo 4 años. Sí, no 6 como yo. Pero, papi, no queremos que dejes de jugar con nosotras. Oh, bueno. Solamente quiero mejorar mi ladrido de niña grande. Está bien. Vamos a practicar. Ok. Entonces, dime, ¿esto es brusco, boing? No, así está bien. De acuerdo, ¿y ahora qué tal esto, boing? Sí, así está bien. Bueno, ¿y qué hay de esto, boing? Bueno, demasiado brusco, ahora lo sé. Listo, ahora tengo mucho trabajo que... ¡Oigan! ¿Dónde está mi pelota? Un momento. ¡Imprudentes! ¿No ven que estoy en el baño? ¡Ya llegó! ¡Sí, Muffin llegó! Mami, ¿recuerdas tu promesa? Sí, claro. Como es una noche especial y la prima Muffin se quedará a dormir, podrán quedarse despiertas un poco más tarde. ¡Yuhu! ¡Dormir más tarde! ¡Dormir más tarde! ¡Muffin, nos vamos a...! Los cocos tienen agua dentro de ellos.
Muffin? Oh, no. Creo que Muffin no ha dormido. ¡Soy una llama! ¡Ivy Ganagara! ¡Yum, yum, 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 yum! ¿Dijo que es una llama? Este episodio de Bluey se llama Pijamada. Tú eres un lindo topecito para puerta. ¿Qué le pasa a ti, Stripe? ¿Recuerdan cuando ustedes eran más pequeñas y dormían un poco durante el día? ¡Sí! Bueno, cuando crecieron dejaron de dormir un poco, ¿cierto? ¡Sí! Ahora dormimos una vez. Sí, en la noche. Bueno, Muffin está justo a punto de dejar ese segundo sueño durante el día. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Papá! Ok, Muffin, a la cama tempranito. ¡Espera, no! ¡Hoy dormiremos tarde! ¡Ah, bueno! ¡Ya me voy! ¡Hola, Muffin! ¡Au! ¡Coco! ¡Ay! Prometiste que nos dormiríamos tarde. Sé que lo hice, pero tenemos que hacer lo correcto para Muffin. Necesita dormir. ¡Pero lo prometiste! Un juego y a dormir. ¡Oh! ¡Guitarra inflable! ¡Oh, ya sé! Hagamos un juego muy largo. Así nos quedaremos despiertas hasta tarde. ¡Sí! ¡Yo también! Ok, un juego y a dormir. Bien. ¿Qué juego será? ¡El restaurante! ¡Ah! ¿Entonces, esposo y Sheila, tendremos una cena tranquila en el restaurante? Claro, querida. Buenas noches. Bienvenidos al restaurante, conocido por su mejor servicio. ¿Mesa para cuántas personas? ¡Tres! Muy bien. Una, dos... ¿Y la tercera? ¡Ah! ¡Despierta, Sheila! Mi nombre es Bubu Babu. Bubu Babu debe ir a dormir. ¡Ah, no! ¡Ella está bien! ¡Solo le gustan las plantas! ¡Ah! ¡Esto no me gusta! ¡Despierta, Sheila! ¡Listos! ¡Chuchu! ¡Siguiente parada, el museo! ¡Sheila, no es un autobús! ¿Aquí están sus menús? Sí, solo le comento que tardaremos en decidir. No lo creo. ¡Oh, todo se ve muy bien, querida! Los cocos tienen agua dentro. ¡Sheila, ¿qué estás haciendo? ¡Restaurante! ¡Ah! ¡Aún no terminamos! Bluey. Creo que iremos a la tienda de papas. ¡Vamos, familia! ¡Papitas! ¡Papas! ¡Compre sus papas aquí! ¡Oh, hola! ¿Les gustaría llevar una papa? ¡Oye! ¡Papitas! ¡Ah! Ok, ok. Por favor, niña, no destruyas mi tienda. ¡Queremos unas papas, por favor! ¡Tome su tiempo! Parece que tu amiga debería ir a dormir. ¡Oh, no! ¡Está bien! Bueno, son $4, por favor. ¡Ah! ¡Si pagamos, el juego termina! ¿Qué piensas hacer, querida? ¡Ya sé! ¡Corre, Sheila! ¡Ok! ¡Oye! ¡Alto! ¡Ladrona! ¡El juego continúa! ¡Genial, querida! ¡Policía! ¿Alguien llamó a la policía? Sí, se fue por ahí. ¡Alto! ¡Policía! ¡Vuela, flamenco, vuela! ¡Ay, Muffin! ¿De verdad estás cansada? ¡Quieta! Gracias por su tiempo, señor. Quiero que se le acuse de robo. Ahora escuchen. Si su amiga compra papas fritas, deberá pagar por ellas. Sí, señorita policía. Lo siento, señorita policía. Ok, niñas. A dormir. ¡Ay, no es justo! ¿No que podíamos dormir tarde? Bluey, ya es tarde. Mira, son las 8 en punto. ¡Nos quedamos hasta tarde! ¡Yuhu! No festejemos, Bluey. Si tu prima no ha dormido bien, deberías cuidar de ella. Muffin ya debería estar durmiendo. ¡Mírala! ¡Adiós, policía! ¡Sheila! ¡Regresa! ¡Esto no significa que el juego siga! ¡Allá voy, flamenco! ¿Estás bien, Muffin? ¡Soy la reina de los flamencos! ¡Luis!
haz lo que yo hago. ¡Oh, Sheila, mira! La señorita policía ya viene. ¡No nos atrapará, señorita policía! ¡Louie! Voy a ir por ustedes. ¡Wow! Escóndete aquí, Sheila. Ok, Louie. No te encontrarán aquí. Gracias, Louie. Quédate en silencio. Veré que todo esté bien. ¡Oh! Buen trabajo, Bluey. Hola, Bluey. Ay, estoy muy cansada. Tal vez deberías dormir más temprano. Sí, tal vez, Muffin. ¿Bluey? Sí, Muffin. ¿Por qué hay un flamenco en mi saco para dormir? Es una larga historia. Louie, no hables con la boca llena y siéntate correctamente, no encorvada. Son malos modales. ¿Estos son malos modales? ¡Bingo! Mamá, ¿por qué debemos tener modales? Porque no somos animales. Soy feliz con que se coman sus vegetales. Oye, oye, oye. Los codos fuera de la mesa. Gracias, mamá. ¿Pueden creer eso, niñas? Louie, toma esto. Es un espárrago mágico. ¿Qué es lo que hace? Convierte a las personas en el animal que quieras. ¿En serio? ¿En serio? No juegues con la comida, Louie. ¡Funcionó! ¡Ahora yo! ¡Ok, jabalí! No, no, quiero ser un cerdito. ¡Cerdito! Ahora que me he encargado de eso, necesito que tú hagas algo por mí. ¡Pollo! Este episodio de Louie se llama Espárrago. ¡Elefante! ¡Me encanta esto! ¡Ven, chichichi! ¡Cabra! ¡Sean libres, mis amigos animales! ¡No más reglas para nadie! ¡Cerdibingo! ¡Haces un desastre! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Bájame! ¡Suricata! ¡Ya no puedes atrapar a la ardilla y hacerla girar! ¡Polly Poppy! ¡Ratón! ¡No puedes morder los juguetes! ¡No está bien! ¡Pingüino! ¡Es un trabajo difícil! ¡Tal vez sería mejor convertirlos en animales tranquilos! ¡Pavos reales! ¡Así está mejor! ¡Oye! ¡Compórtate, señor molestón! ¡Ok! ¡Te lo ganaste! ¡Leones! ¡Eso te enseñará a no molestar! Por la mañana que caminaba, el sol brillaba y yo cantaba. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Eres tú, Loki? Oh, bueno, creo que no es nada. ¡Oh, señora Hitler! ¡No estoy seguro de esto! ¡Claro! ¡De regreso a la casa los dos! ¡Lo siento, papá de Loki! ¡No te preocupes, Bluey! ¡No debí bajar la guardia! ¡Adentro todos! ¡Es todo! ¡Ustedes deben comportarse! ¡Papá Morsa! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡El primer modal es... ¡Ay, quiero una galleta! ¡No hablar cuando alguien está hablando! El segundo modal es... ¡Oye! ¡Gusano!
¡Eso es muy importante! Oye, ¿dónde está Papi Morsa? ¡No! El cuarto modal es... ¡no hacer popó en el tapete! ¡Malvado! ¡No entienden! ¡Los convertiré de nuevo en perros! ¿Dónde está mi espárrago? ¡Oye, cae de la galleta! ¡Ay, no! ¡Se quedarán así para siempre! ¡Cuá! ¡Polly quiere más espárragos! A ver, tengo una idea. Ok, a ver, Bingo. Te comiste el espárrago mágico. Ya no puedes devolverlo. Pero creo que si dices perro, todos volverán a ser perros. ¿Dirías, Polly quiere un perrito? ¡Por favor! ¡No! ¡Me quiero callata! ¡Ah! ¡No! ¡Polly quiere un perrito! ¡Ah! No. ¡Tus manos así, Papá Morsa! ¡Vamos, Ave Bingo! ¡Polly quiere un perrito! ¡Vamos, Ave Bingo! ¡Es muy difícil sentar a una morsa en la mesa! Solo estábamos cenando, ¿recuerdan? Ah, sí, la cena. Ok, bueno, asegúrate. Ya terminé mis verduras, padre. Me disculpo, limpiaré la cocina. Bye, bye. Bueno, eso me gusta. ¡Guau! ¡Bingo! Por última vez, usa cubiertos y... ¡Bandit! Me voy a bañar rápido para ayudarte a limpiar el cuarto. Está bien, yo lo limpio. Ahora, ¿dónde estarán las niñas? ¡Sí! ¡Oh, wow! ¡Aquí están! ¡Otra vez! ¿Las veo? ¡No las veo! ¿Las veo? ¡No las veo! ¿Las veo? ¡No las veo! ¡Vamos a jugar al hotel! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No al hotel! Este episodio de Bluey se llama Hotel. Yo quiero ser una almohada loca. No, tú serás el ayudante desastroso. Ah. Hola. No, papá, toca la campana. Ah, es cierto. ¡Rí! Ah, tenemos que bajar un poco el volumen. Ahora voy a tocar otra vez. ¡Ding! Mucho mejor. Hola, ¿cómo están? ¿Nosotros bien? Bien, de acuerdo. ¿Me da una habitación, por favor? Ah, sí, tenemos algunas. La quiero con televisor. ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Por aquí, por favor! ¡Gracias! Bingo, lleva la maleta. No, mi nombre es Sloverdova. ¡Oh, sí! ¡Lleva su maleta, Sloverdova! Tendré un importante trabajo de limpieza por la mañana y es muy importante que nadie me moleste. ¡Oh, sí! ¡Claro! Tenemos esta encantadora habitación. Tiene una lámpara de conejito y juguetes. No, gracias. Tenemos esta otra habitación. Hay muchas computadoras y no hay suficientes camas. Y acá tenemos otra. Oigan, ¿les importaría? ¡Oh, no! ¡Muy apestosa! Esta es la habitación grande. Tiene cama y también televisión. Ah, y una señora en la ducha. ¿Está bien? Está muy bien. Buenas noches. ¿Eh? La almohada no es muy cómoda. ¡Sí lo es! Ah, está bien. ¿Eh? ¡Ayudante desastrosa! ¡Nos veremos por la mañana, señor! Sí, por favor, que nadie moleste hasta entonces. ¡Ah, por supuesto!
Mi ayudante no lo molestará. No, eso espero. ¿Eh? ¡Hora de la limpieza! ¿Qué? Bueno, como le dije, tendré una reunión muy importante por la mañana. ¿Necesito una almohada loca? ¡No la necesita! ¡Esto es muy vergonzoso! ¡No volverá a pasar! Sí, y por favor, que ya no pase. ¡Hola, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Quién quiere tocino? ¡Pero si es medianoche! ¿Quién quiere tocinoche? ¡Es lo verdad! Señor, no pasar otra vez. ¡Sajo! Bueno, el tocinoche me parece bastante bien. Y mientras esté despierto, me gustaría ver las noticias. ¡Sí, las noticias! Luis, ¿ya puedo hacer una almohada loca? ¡Vamos, Bingo! ¡Ah! ¡Enciende el televisor! Ok, clic. Hola, soy la tele. Oye, las noticias. Una tormenta golpeará las cabezas de la gente. ¡Contra la cama! ¡Dibujos animados! Ahora, las noticias. ¡Tenemos un trueno! Louis, quiero hacer una almohada loca. No, noticias. Ah. ¡Y relámpagos! No, ya no juego. Tú solo me das órdenes. ¡Es la Bertoba! ¡Regresa ahora mismo! Ah, en televisión, las personas siempre discuten. ¡Clic! Bien, muy bien, hija. Ahora tengo que ordenar la cama. ¡No, papá, espera! Todavía no hemos terminado. Debemos seguir jugando al hotel. Pues será mejor que hables con Bingo, hija. Debes permitirle tomar sus propias decisiones. ¡Ok! ¡No comiences a ordenar! Por favor, Bingo, sigue jugando, papá ya no jugará. Ya no quiero jugar. ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor, Bingo, haré lo que sea! ¡No! Está bien. Está bien, jugaré. ¿En serio? ¡Sí! Pero quiero hacer una almohada loca. ¡Está bien! ¡Sí! ¡Almohada loca! Hola, señor. Tengo una almohada para usted. ¡Oh, gracias! No se preocupe, no es una almohada loca. Me parece perfecto. Sí, está muy bien. Esto es muy cómodo y no se mueve en absoluto. Será mejor que duerma ya. Buenas noches. Me cosquilleé a la nariz. Qué raro. Oye, almohada, regresa aquí. Ahora quédate aquí, almohada. ¿Y dónde está mi sábana? Ah, aquí está. Ah, así está mejor. ¡Cosquillas! Oigan, esperen. Esta es una almohada demasiado loca. ¡Sí, soy una sábana loca! ¡Ah! ¡Será mejor que corran! ¡Deténganse! ¡Las atraparé con mi red! ¡Ahora voy por ustedes! ¡Deténganse! ¿Qué pasó? Pensé que ibas a hacer el aseo.